Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Nuevo video gameplay God of War Ascension. Bueno, capítulo 8 ya, ¿no? Sí, capítulo 8. Yo creo que debemos llevar avanzado, muy avanzado el juego. No sé cómo de largo es, porque no lo he jugado nunca. Esta es la primera vez que lo estoy jugando para el canal. Y no tengo entendido, pero digo yo que la mitad o un poco más de la mitad del juego llevaremos. Bueno, vamos a empezar el capítulo de hoy haciendo un vistazo, echando un vistazo a cómo llevamos las mejoras. Bueno, acordaros que el fuego de Ares lo tenemos ya al máximo, ¿vale? El hielo de Poseidón lo tenemos a nivel 3 de 5 posibles. Podría meterle aquí 2000 orbes y así la uso un poquito más. Venga, para que esté a la altura de las otras, más o menos. L1 más triángulo, vale. Y eso que venía diciendo que tenía que guardar orbes para las espadas, pero al final te lías y mira. 3.000, esta está casi al máximo, arma de Hades. Aquí me gasté 5.000 para nada, o eso pienso, y todavía me faltan dos poderes por descubrir. Vale. Muy bien, bueno, pues a ver si usamos un poquito más el hielo. A ver, hemos desbloqueado el siguiente ataque. Bueno, pinta bien, sí señor. A ver, antes de coger esa especie de elevador, vamos a ver si esto se puede romper. Vale. ¿Puedo pasar por ahí? Sí, pero no, no pases, Kratos. No pase porque tenemos en este punto dos caminos. Vale, y no sé muy bien cuál de los dos. A ver si en el elevador. No, pues no hay dos caminos, hay uno. Yo pensé que había que coger esta especie de elevador, pero no. No es por ahí, es por aquí. Así que, ahora sí que. A ver, espérate un momento, ¿dónde que te pongas? ¿Te puedes agarrar por ahí? No. Y esto no se podía romper, ¿no? Pues venga. Con mucho cuidadito donde pisamos, ¿eh? Que el castañazo hasta el acantilado para abajo es bien grande, ¿eh? Bien grande. A ver, allí, bien. Venga. Vale, para arriba, ¿no? Sí, hay marcas ahí. Salta, sube. A ver. Vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nos ha hecho un guardado. Ahí tenemos un escudito. Vale. Aquí nada. No se puede romper nada. Por desde aquí. A ver, ¿ahí nos podemos enganchar? Ahí va. Esto va por tiempo, ¿eh? Vale. Ahora girará. La Virgen, ¿por dónde se está metiendo Kratos, eh? Vale, nuestra amiga la Mujer Mantis, esta. La hemos bautizado como la Mujer Mantis. A ver qué tal eso. ¿Bien? Sí, parece que sí. A ver. La parte de aquí, bicharra, ¿cuándo? Fuera. Eso te pasa por meterte jaleos. Vamos a probar nuestra técnica nueva. Que tiene muy buena pinta, pega un latigazo estupendo. Muy bien. Vamos a romper todos estos huevos porque de aquí saldrán bicharracos. Y no tengo tiempo para estar perdiendo con estos golfos. Venga, mira, mira lo que hago con tu colega, te lo tiro encima. A ver. Oye, no está nada mal, ¿eh? Ese combo que hemos desbloqueado. Joder, aquí todos los bichos, por lo que veo, te hacen un ataque que te dejan atontado, macho. ¿Se ha ido a hacer puñeta ya? ¡Todavía no! ¡Hala! Sin cola ya no vuelas, golfo. ¿Y tú qué pasa contigo? A ver.
Venga, ven aquí. A ver, ¿qué haces? Ven. El veneno puñetero ese. A ver. Joder, también lanza a distancia el veneno. La virgen. Mira. Y es cuando ya lo he, cuando ya lo ha lanzado. Y ve que me ha dejado tonta. Joder. Madre mía, tío. Empusa. Matar a una empusa de esta forma te toca siempre oros mágicos. Vale. Pues no es lo que quiero, pero bueno. Sale más bichos lejos. Ay, ese se la comió enterito. Pero este bicho es de rayo, con lo cual el trueno, los golpes de Hades le dan mucha pupa, ¿no? Hay que utilizar el elemento invertido, por así decirlo. Bueno, lo primero, eliminar todos los huevos que hay por aquí que están estorbando. Después ya nos ponemos con el escenario y mirar cositas. Tardaré menos en eliminar los dos si hago esto. Fuera. A ver, ¿qué hay por aquí? Esto se puede manipular. Vale, R1. Lo puedo utilizar para subirme y llegar a algún sitio. O para dejar pillada la palanca también. Espérate un momento, a ver esta palanca. Es aquí. Ahí arriba puedo subir. ¿A que sí? A ver. Solo he movido un poco, ¿eh? Parece que no hace nada. A ver. ¿Qué te pasa, Kratos? Se queda pillado. Bueno, espérate. A lo mejor lo que hay que hacer es tirar de ella mejor, en vez de empujarla. Vale, ha movido algo. Vale, es que no deja. Está atascada la palanca. No deja porque ahí hay algo que lo está impidiendo, vale. A ver, vamos a mirar por aquí. ¿Ahí me puedo subir? Vale, pero espérate, 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 déjate caer. Ahí no hay nada, vale. Esto hay que moverlo, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Vamos a ponerlo allí. A ver, ahí hay como una especie de piedra, ¿no? O algo así. Nos subimos. A ver. Efectivamente, eso estaba atascando, vale. Vale. A ver ahora la puerta. Ahora sí, como veis, ahora gira completamente. Vale. A ver. Ahora, construimos. Vale. Y ahora a ver qué pasa si me subo aquí. Pues nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. A ver. A ver ahí. Vale, retrocede, ¿no? Vale, pero es que a lo mejor ahí arriba hay algo. Ahí arriba tiene que haber algo, porque en este me puedo subir. Vale. A lo mejor lo que hay que hacer es traerme... ¿Esto me lo puedo meter para acá? No, ahí no puedo. Vale. O sea, solo tengo que operar por el amuleto y lo otro. Vamos a empujarlo del todo.
Sí, efectivamente estoy viendo un cofre rojo allí. A ver. Si eso se mueve... A ver cómo hago esto, espérate. Vamos a ver. No sé que haya que poner ahora esto aquí, que también puede ser. Ven para acá. Porque ahí arriba yo creo que ya no hay que hacer nada más. Vale. Ahora no me deja manipular, macho. Es que me limita. Cabrón que es. A no ser que pueda meter... Claro. Ven aquí. Que estoy yo enfocándome en la puñetera palanca. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es bloquear la rueda. Porque entrar, entra. Vamos a mover la rueda. La vamos a dejar encallada. A ver. Ahí está. ¡Anda! Ahora sí. Lo que pasa... Espérate. Déjate caer. Kratos. A ver. Vale. Ahora sí puedo darle a la cadena. Pero, claro, yo quiero subirme en el otro lado. Si es esta partida... Espera, vamos a hacer una cosa. Porque he visto cofres allí... Sacamos un poquito esto. Vale. Eso es. Vete para acá. Ahora. Ahora puedo subir por aquí. Coge los cofres. Mira, además hay buena mandanga. A ver. Eso es. Pluma de Fénix, 2. Bueno, y ojo de gorgona también. Parte del libro de notas de Arquímedes. Casi está terminada. He trabajado durante años. Solo un poco más. Cuando termine mi mente, conoceré la paz. Este aire marino no es bueno para mis huesos. Vale. Pues venga, hacemos la vuelta. Entre tú para acá. Vale, la cadena solo hay que dejarla reparada. Eso es.
No, así es como lo he hecho para esta vez. Tengo que girar la forma. Eso. Vamos. A ver, perfecto. Podría subir, pero espérate. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no estoy suficientemente cerca? Vale, ahora que se deteriore la cadena. No, le he dicho que se deteriore. Vale. Ya está. Eso ya no se mueve. Puedo sacar esto tranquilamente. Vale. A ver. Vamos primero a subir por aquí. A ver, que antes no lo he comprobado. No llego. Vale. No llego. Con lo cual, a ver, voy a tener que agarrarme allí, a ese punto. De aquí tampoco llego, ¿no? Vale. De todas formas es que no voy a llegar. Tengo que sacar el punto de agarre. Claro, yo creo que tengo que darle un giro más a la rueda para poder llegar. Vale, pues lo vamos a dejar ahí, de momento. Que se regenere. Vale. ¿Qué pasa? ¿Que no empujas o qué? Espérate, a ver si es que esta está interfiriendo. Lo he dejado metido yo. Vale. Ahora no me deja tocar la palanca. ¿Estamos locos o qué? A ver. Vale. Ahora sí. Es lo que había que hacer, sacarlo. Vale. Ahora ya sí llego. Vale. Las vueltas que hay que dar en algunos puzzles. Eso está muy bien, ¿eh? Vale. Bueno, tenemos... ¿Esto qué es? Ah. A veces los bicharracos. Es que tardo menos así. Tardo menos así. Lo que pasa es que no tengo magia. No os pongáis pesados, ¿eh? No os pongáis pesados. Algo de vida. Vale. Nada por ahí. Puedo subir por aquí, ¿no? A ver. Cofrecito. Vale, ¿qué me dice? Número uno.
Me gusta el nombre que le han puesto, el pie de Apolo. Está chulo, ¿eh? Está chulo. A ver, sube. Bien. Voy a titular el capítulo así, el pie de Apolo. Me gusta el nombre ese. A ver. Ahí. Y ahí yo creo que puedes ir subiendo por los riscos, ¿no? Sí. Vale. A ver, por aquí. Un cofrecito de estos que está destroy. Vale, no hay nada más por ahí. Si no está roto. se supone que llego con un doble salto, ¿no? O eso parece. ¿No? ¿No me deja saltar? No. Hay que trepar por los riscos. Venga, arriba. Perfecto. ¿Y esa tía quién es? ¿Esa tía quién es? Ah, va, a ver, ¿qué nos dice? Vendrá a tocarnos las narices, seguramente. A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Vale, nos saca un par de arpías, ¿no? Porque lo veo. Toma, saludo. Venga, ¿vienes tú o me sigues mandando arpías? Qué mala leche tiene nuestra amiga, ¿no? Aquí se apunta todo el mundo a la fiesta, por lo que veo. Una menos. Un momento, que ahora estoy contigo. Voy a encargarme del pajarraco este. Lanza la lanza. La Virgen, ¿habéis visto que vuelve como un boomerang? Atacando 800 a la vez. Joder, o te cubres uno o te cubres el otro. Vamos, hombre. Vaya tanta tontería. Toma, ¿no querías lanza? Pues toma. Y ahora vosotras, sinvergüenzas. Una vez que no te atacan todos a la vez, es otra cosa. Esto tiene pinta que se rompe, ¿verdad? Vaya dispositivos, ¿eh? Vaya dispositivos. Venga, subamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La lanza me ha gustado, así que la lanza me la llevo. A ver, por ahí subimos. Ahí, al punto de agarre.
Cuidadito. A ver, nuestras amigas las arpías. Que son pesadas hasta decir basta. Mira, mejor cojo una. Ala, a hacer puñetas. Para ti. Que suba el contador de combo ahí. Ahora, qué puñetas por ahí. Ya vuelves. Venga, acercaros. Ahí. ¿Ya está? Váyate la marinera. A ver. Se supone que me puedo agarrar ahí. Ahí. Está el bicharraco ese del aguijón. Que nos va a salir en cualquier momento. Así que al lorito, ¿eh? Venga, la cuerda. Estamos. Pie en tierra firme. Pie seguro. O por lo menos parte. Estaba cubriendo, tela. No se puede ser tan pesado, hombre. Joder. No tengo magia tampoco para hacer el ataque de fuego. Toma, eso es. Lo que me da por culo ya no son las bolitas que te dirán, que también. El ataque del suelo. Porque es que me dejan atronado también, ¿eh? Joder, de las chispitas, qué agresividad. Además aguantan un huevo, ¿eh? No sé qué suscriptor me dijo que le había parecido el God of War más difícil. Hasta ahora no suelo tener problemas, pero no sé, últimamente en los últimos capítulos los combates contra ciertos enemigos se me ponen muy borrigos. Muy borricos, ¿eh? Algunos. Ven aquí. Que tengo ganas de hacerte esto. Moraleja, dos chispitas nos pueden complicar la vida, chavales. Vale, no hay nada. Por ahí arriba tampoco. Tengo un cofre de vida. Eso es buena señal. Venga. Agarra, agarra, agarra. Eso es. Sube, hombre. Vale. Tenemos algo de magia, tenemos vida. A ver si no sé si hay algo. Tiene pinta de que no. Espera. A ver, por aquí no hay nada para romper. Y esta pared parece más falsa. Nada. Vale, a ver si por aquí hay algún asidero o algo. Nada.
¿Por ahí atrás me puedo meter? No. Vale. Es el único camino. Vale. Vale, con esto lo empujamos y imagino que podemos subir por ahí. Vamos por aquí. Que por aquí es un sitio idóneo para esconder cofres, míralo. ¿Cuánto necesitábamos? A ver... Para el último de Hades necesito 5.000. Puedo hacerlo, ¿vale? Y para las espadas, 12.500. Ya voy a por las espadas. Ya no me gasto más en tonterías. A por las espadas que voy. A mejorarlas. Vale. Subamos. Se supone que tengo que saltar ahí, ¿no? Genial. Sin tonterías. Joder, la virgen. A ver. ¡Ey, qué putada! Que no hay... ¿Llego bien? Sí. He visto un cofre rojo ahí arriba, ¿puede ser? Me ha parecido verlo, ¿eh? Me ha parecido verlo, con el rabillo del ojo. Sí, efectivamente. Vale. A ver, ahí no hay nada. Tengo que llegar allí con un salto doble. Teóricamente, ¿eh? Vale. Vale, mira. A esto le voy a dar con fuego. Son bichitos... Esto es eléctrico, yo creo que le va a gustar más. Sin tonterías, ¿eh? Sin tonterías. Madre mía, combo de ciento y pico. Joder, como lanza rayos, 170, chaval. Pero qué locura es esta, tío. Combo de 270, tío. Qué locura es esta, tío. Vale. 9.000 orbes. Venga, estamos cerca. Y ahí arriba. No dejo un orbe, no dejo un orbe por ahí, ¿eh? Estoy en modo gochón. A ver, ¿y este cofre? A uno de vida y uno de magia, vale. Bueno, coge un poquito. Magia a tope. Vale, ¿y ahora qué? A la cuerda, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Otro cofre ahí abajo y tengo que saltar, parece, ¿no? A ver, ¿qué viene ahora? Otra amiguita nuestra de esta de las lanzas. ¡Coño, un centauro! ¡Estamos todos! Venga, vamos a... A pillar a los dos. A ver si me puedo quitar la de la lanza rápido y dejo el centauro.
Hostia, que aquí hay mucha gente, tú, ¿eh? Dos centauros. Eso es. Pero nuestra amiga es esta. Eso es. Venga, a ver si podemos cazar a los tres. A ver, juntaos. Ahí. A esta nos la quitamos ya. Y ahora faltáis vosotros dos, campeones de la vida. Que no me rodee, que no me rodee, que no me... O sea, que no me corrale. Venga, a montar a caballito ahora. Eso es. Venga. A ver, lo primero, coger magia. De vida más o menos voy bien. Se oye por ahí ruido como de espadas, ¿no? Curioso. Bueno, chicos, antes de seguir, estamos aquí en la zona del pie de Apolo, que es como se va a titular el capítulo. Lo vamos a dejar en este punto. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, seguimos el próximo día. Me está gustando mucho este God of War Ascension. Y sí, lo estoy viendo, me lo parece a mí, algo más complicado los combatillos contra ciertos enemigos. Las chispitas, por ejemplo, dos juntas, dan mucho por culo. Mucho, mucho. El resto de enemigos, pues ahí, ahí, ¿sabes? Pero bueno, me está gustando mucho el juego. Yo siempre prefiero que sea algo difícil a que sea demasiado fácil. Nada más, os mando un saludo. Nos vemos por el canal. Cuidaros.